Hola, Vías, ¿cómo están? Yo soy Damari, gracias por estar aquí. Disculpas por mi voz, no me he sentido bien, pero necesitaba subir un video y este tiene que ser hablado porque te voy a dar mi reseña honesta, puntos de vista. Yo compré este producto en AliExpress, enlace en la caja de información. Y bueno, venía en una bolsa regular o sobre tipo bolsa y esa era la protección que traía. Miren, ese plástico que por cierto está muy bien, muy duro y traía un tape o una cinta adhesiva. En la caja no van a ver nada, ninguna instrucción, solo la foto del extractor o el recogedor de polvo. Ok, la caja se mira más o menos grande, pero agarra menos espacio el producto. Mire, está más chiquitico, ¿verdad? Trae otra bolsa de burbujas protectora y en esta caja viene la guía, conexión, el enchufe, como usted le llame, ¿verdad? Entonces todo está completamente nuevo y, amigas, no trae instructivo, no trae ninguna instrucción para nada. Eso no me gustó. Yo le dije al vendedor. Ah, otra cosa, este producto me llegó después que el vendedor supuestamente lo tenía que recibir yo. O sea, en AliExpress te dan un tiempo para que reclames. Si no te llega ese tiempo, vas a perder tu dinero. Así que yo abrí disputa. Le dije yo, no me ha llegado el producto, supuestamente llegaba tal día. Y dejar una disputa es algo mal para el vendedor. Él me dijo que la quitara, yo no la quité. Hasta que me llegó, ya la quité yo, ¿verdad? Mire, trae, como puede ver, el filtro. Y no, simplemente ninguna instrucción. Yo sé que no es algo de ay, pensar muchas cosas, cómo lo vas a usar, va, porque solo trae dos botones, ¿ok? Entonces, o un botón para prender y el otro es para conectar la conexión aquí. Que esto es otro problema, amigas. Ok, no quedó muy bien, no entraba muy bien. Yo lo metí, pero a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza. Y estaba súper molesta por eso. Y le dije al vendedor, ¿sabes qué? Esta guía o este enchufle no le queda. O está muy chiquita la conexión. O está de dentro, tiene como un... ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, tiene algo para que conectes eso, ¿verdad? Entonces, no, yo no recomiendo realmente que lo compres ahí para que no te vaya a pasar algo, pero yo te voy a dejarlas en la caja de información, ¿verdad? Usted se va a arriesgar porque localmente aquí o nacionalmente, mejor dicho, están al precio de casi $60, pero simplemente te van a decir las cosas tal cual y todo, ¿verdad? Y aquí en estas páginas, amigas, tenemos que arriesgarnos un poco, porque a veces no es lo que dice la información, porque cuando compras un producto y más estas cosas que son un poco más delicadas, yo sé que es algo sencillo de usar, amigas, pero necesita traer instructivo, no dice nada, ni siquiera tener cuidado con los niños y eso, ¿verdad? Aquí te voy a mostrar cómo lo voy a utilizar, que lo probé anteriormente con la otra mano no dominante. Así que este, amigas, hace ruido, van a escuchar el ruido. ¿Escuchar el ruido? Sí, está un poquito fuerte. Esto es un ventilador invertido, amigas, o sea, al revés, ¿verdad? Para que succione. Entonces se siente el aire por alrededor de el extractor de polvo, así que vamos a remover aquí para que ustedes vean cómo funciona. Espero que se capte bien por aquí todo, ¿verdad?
real, la voz o el sonido, mejor dicho, real. Y pueden ver ya que el esmalte en gel que tenía, o esmalte permanente. Y entonces esto usted solo lo quita y puede limpiar el filtro. El filtro se puede limpiar completamente, pero también lo puedes cambiar, ¿verdad? Si ya tiene cierto tiempo. Bellas, eso sería todo en esta reseña. El mayor problema fue esta parte donde lo conectamos, ¿verdad? Pero es lo principal también. Y la rejilla tiene un papel transparente que se lo voy a quitar después porque se mira precioso así, ¿verdad? Así que déjenme ese dedito arriba, comentario, a compartir, por favor. Apóyenme. También les invito a seguirme en redes sociales. Soy Damaris Makeup, canal de cocina Damaris Cocina. Besotes, ¡mua! Bendiciones. Chao.